tal, chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con esa última hora del caso Negreira porque el juez Aguirre ha imputado esta mañana a Laporta por ese presunto delito de cohecho. Se agarra a la prescripción para considerar que la primera etapa de Laporta debe ser incluida en la investigación. Vamos a comentar cómo incluye todo esto de la prescripción. Os voy a dar, como siempre, mi opinión. Pero también es importante este auto porque, además del tema de la prescripción y de cómo analiza cada uno de estos delitos en función de sus años, también refleja o remarca dos puntos importantes de toda esta investigación. Una de ellas es esto de considerar que la Federación es una entidad jurídico-pública y de que sus directivos tienen que ser considerados funcionarios públicos a efectos penales para mantener esa figura del cohecho. Insiste en esto el juez Aguirre, vamos a comentarlo. Y por otra parte, remarca y enumera nuevamente todos los indicios que existen a día de hoy contra el Barça y contra Negreira para mantener que en este caso podemos estar hablando de un delito de cohecho o corrupción deportiva imputable a ambas partes. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, antes de empezar con esa imputación de Laporta, es el hecho más destacado de todo este auto que redacta el juez Aguirre, un auto en el que vuelve a fundamentar, bueno, pues cada una de las decisiones que está tomando. Yo os voy a dar mi opinión, por supuesto, antes de empezar os, bueno, os insisto en esto, ¿no? Siempre doy mi opinión en todos estos asuntos jurídicos, en todos estos autos. Ya os he dicho más de una vez que en derecho todo es opinable e insisto en ello y siempre os doy mi opinión en base a lo que yo he conocido, a mi experiencia profesional, a lo que yo he visto en otros casos y a las, bueno, a lo que yo he podido estudiar de un asunto concreto, ¿no? Evidentemente no van a ser todas las opiniones iguales y seguramente cuando mi opinión coincida con la que tengáis vosotros os pareceré maravillosa y si doy una opinión que se aleja de lo que vosotros pensáis seré la peor persona del mundo y la peor abogada del mundo. Estoy hecha a esto, sé perfectamente que esto funciona así, pero si buscáis aquí un hooligan o buscáis una radical que venga a deciros que esto es un escándalo y que esto es bochornoso, y pues no va a pasar. Quiero decir, será un escándalo en el momento en que haya una sentencia y será un escándalo en el momento en que haya una condena al Barça por estos hechos. Hasta el momento me voy a limitar a dar mi opinión de cómo sigue el proceso. Tenéis otros sitios donde poder ir a buscar radicalismos, pero quiero decir que al final para mí hay una cosa por encima de todo, que es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no se desvirtúa hasta que hay una sentencia de condena. Esto habrá gente a la que le guste más, gente a la que le guste menos, pero ahora mismo, pese a estar investigados, todas las personas que están siendo investigadas en este proceso son inocentes y van a ser inocentes hasta que no exista una sentencia de condena. Dicho lo cual, os voy a dar mi opinión, como siempre, mi opinión jurídica, mi opinión según mi experiencia y según lo que he estudiado, acerca de este nuevo auto del juez Aguirre que, como digo, imputa a Laporta por un delito de cohecho, entendiendo que la prescripción abarca a la primera etapa de Laporta cuando dejó de ser presidente en 2010. Antes de entrar en esto, hay dos puntos más que el juez vuelve a fundamentar y que quiero volver a comentar. Uno de ellos es esa condición jurídico-pública de la Federación Española de Fútbol. Ya lo argumentó en ese auto por el que introducía el tipo del cohecho, ahora lo vuelve a fundamentar y vuelve a insistir en la jurisprudencia que hay al respecto. Jurisprudencia de Europa, de la Unión Europea, sobre todo esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021 referente a la Federación Italiana de Fútbol. Ya en su momento este tribunal dijo que las federaciones de fútbol, o por lo menos la italiana, que tiene una legislación similar a la nuestra, debía ser considerada entidad jurídico pública, aunque tenga un funcionamiento privado, pero es de interés general, es un interés que está por encima de lo privado y debe ser considerada pública. El juez utiliza esta sentencia para fundamentar por qué él considera que la Federación Española también. No debemos olvidar que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son jurisprudencia que se puede aplicar en España. De hecho, hay jurisprudencia europea que ha hecho que tengamos que cambiar normativa española porque somos un Estado miembro y tenemos que adaptarnos a esa normativa y a esa jurisprudencia. Por lo tanto, es plenamente vinculante en casos similares, evidentemente. Y también se apoya en este auto en una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid en un caso de la Supercopa
donde la Audiencia Provincial de Madrid insiste en esta condición jurídico pública de la Federación Española de Fútbol al decir que es claro que ejerce funciones de notorio interés general y de carácter público por delegación con una trascendencia que supera con creces a una entidad privada. Son intereses generales y por tanto su naturaleza es jurídico pública y por tanto sus directivos deben ser considerados funcionarios públicos a efectos penales. Insiste en esto el juez Aguirre otra vez en este auto, insiste que Enríquez Negreira evidentemente debe ser considerado funcionario público por haber sido vicepresidente del CTA durante los años investigados. Dice que también su hijo, Javier Enríquez Romero, a estos efectos debe ser considerado funcionario público porque, pese a que él no era vicepresidente, actúa en estos hechos como cooperador necesario. Cooperador necesario es una figura que se equipara a la de autor de un delito, por lo tanto lo engloba ahí. Y además insiste, o mejor dicho, introduce la idea de qué pasaría con los árbitros, qué pasaría en el hipotético caso de que se pudiese demostrar en algún momento que un árbitro determinado, concreto, una persona concreta, se dejó influir por Negreira o recibió dinero de Negreira para influir en un partido en concreto. Dice el juez, por primera vez que yo sepa en este caso, que en el caso de que se lograra demostrar que Enríquez Negreira influyó sobre ciertos árbitros para que tuvieran una actuación parcial favorable al FC Barcelona, tales árbitros podrían ser acusados de un delito del artículo 286 bis 4 del Código Penal. Es decir, en el caso de que esto se lograse demostrar, los árbitros sí se consideran personas privadas, sí irían por el delito de corrupción deportiva, pero tanto Enríquez Negreira como su hijo, como el Barça, como los directivos, van de momento por el delito de cohecho porque son considerados funcionarios públicos. Vale. Dicho lo cual, aclarado este punto, vamos con el punto número 2, que el juez vuelve a insistir en él y que vuelve a analizar. Y son todos los indicios que hay en este caso a día de hoy, a fecha de hoy, sin perjuicio de todo lo que hay que investigar, que es mucho. Esto es una cosa que me llama mucho la atención porque viene a decir como algo así como hay indicios en este supuesto, hay indicios que llevan a pensar que se ha podido cometer un delito de cohecho, y además dice que en el delito de cohecho normalmente no se exigen pruebas directas, pruebas concretas de que se ha cometido este delito, porque la propia naturaleza del delito hace que sea un delito oculto. Es un delito en el que una persona paga a otra para que tome influencia de una determinada manera en algún asunto, y es un delito que por su mera naturaleza suele ser secreto. Por lo tanto, pedir pruebas directas de algo secreto es muy complicado. De tal manera que la prueba indiciaria, esa de la que ya os he hablado en alguna ocasión en algún vídeo, pues tiene más valor en este caso que en otros delitos que puedan ser más fáciles de demostrar. Dice el juez, en los delitos de cohecho no suele haber prueba directa del delito, dado el secretismo que, como es lógico, operan el pagador y el receptor. Por ello, la condena se suele basar en la llamada prueba indiciaria, consistente en la reunión de unos indicios incriminatorios de los que se extrae la conclusión final de que hubo cohecho. Y atención, porque vuelve a enumerar todos los indicios que hay en este caso. Lo resume en este párrafo que veis aquí. En nuestro caso contamos con unos hechos acreditados consistentes en los pagos constatados por la agencia tributaria que fueron realizados por el FC Barcelona y tuvieron como destino las sociedades instrumentales utilizadas por los Enríquez padre e hijo. También está constatado que Enríquez padre tenía el cargo de vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. Está pendiente de constatación la tarea exacta que pudiera haber desarrollado el investigado Enríquez Negreira, la cual se determinará tras la investigación de la Guardia Civil. Está constatado que los pagos se realizaron a lo largo de unos 18 años y que fueron incrementándose año tras año. Está constatado que Enríquez Negreira dejó de recibir emolumentos del FC Barcelona una vez que cesó en su cargo de vicepresidente del CTA en el año 2018. Está constatado que el investigado Enríquez Negreira remitió un burofax al FC Barcelona refiriéndose a la difusión de unas posibles irregularidades de las que aquel tenía conocimiento y que afectarían gravemente al Barça, y por todo esto que está constatado a día de hoy y que son indicios suficientes para mantener abierta la investigación, es por lo que se sigue investigando, ¿vale? Vamos con el tercer punto, el más importante de este auto, y es esa imputación de Laporta, ese hecho nuevo, y es imputar a Laporta por ese delito de cohecho, porque el juez considera que aplicando las reglas de la prescripción tiene que abarcar la primera presidencia de Laporta, que finaliza en el año 2010. Vamos a empezar explicando que, evidentemente, en función de la gravedad de los delitos, la prescripción es de un plazo o de otro. La prescripción supone que el paso del tiempo hace que los delitos prescriban y que no se puedan investigar si no se han investigado ya.
Es decir, si el robo tiene un plazo de prescripción de un año y yo cometo hoy un robo, si no me investigan ni dirigen una investigación contra mí de aquí a un año, a partir de entonces ya no me pueden investigar. El delito ha prescrito, se acabó, mala suerte haberlo investigado antes, pero a mí ya no me puedes hacer nada por ese robo porque ha prescrito. Esto es un ejemplo, obviamente. Bueno, en este caso concreto, Enríquez Negreira y su hijo, para los delitos que han cometido ellos, para el delito, posible delito de cohecho que hubiesen cometido ellos, su plazo de prescripción es de 15 años. Y para el Barça o sus directivos, el plazo de prescripción es de 10 años. ¿Por qué? Porque la pena por el delito de cohecho es de prisión de 3 a 6 años y de inhabilitación de 9 a 12 años. Pero la inhabilitación solo se puede aplicar a Enríquez Negreira y a su hijo, que son los que ostentan esa condición de funcionario público. Los directivos del Barça no ostentan esta condición de directivo, de funcionario público, y por tanto no se les puede aplicar la pena de inhabilitación, se les podrá aplicar la pena de prisión. Como la pena de prisión no llega a los 10 años, su plazo es de 10 años, su plazo de prescripción es de 10 años. Como la pena de inhabilitación es de 9 a 12 y supera los 10 años, el plazo de prescripción para este delito para los Enríquez Negreira o para Enríquez Negreira y su hijo es de 15 años. Espero que sea entendible esto que acabo de comentar. El caso que el plazo de prescripción para los directivos del Barça es de 10 años y para Enríquez Negreira y su hijo es de 15 años. A partir de aquí hay que ver cuándo se empieza a computar ese plazo de prescripción. El juez lo que hace es decir, vale, estamos ante un delito continuado. Es decir, no se pagó una vez y ya por influir en una cosa determinada y ya, sino que durante 18 años se ha venido pagando 7,3 millones de euros. Es un delito continuado, es una pluralidad de acciones similares y es un delito continuado de cohecho. El Código Penal nos dice que en los delitos continuados, para empezar a contar ese plazo de prescripción, nos tenemos que ir a la última infracción que se produce. La última infracción que se produce en este caso es junio-julio de 2018, que es la última vez que se paga a Negreira. Junio-julio de 2018 se deja de pagar a Negreira, por tanto es ahí cuando comienza a contar ese plazo de prescripción. Lo que hace el juez en este auto es contar hacia atrás. Él utiliza esa fecha de junio-julio de 2018 y dice, vale, se finalizó aquí, esta fue la fecha de la última infracción, por lo tanto puedo investigar 10 años atrás al Barça. Si contamos desde junio de 2018, julio de 2018, 10 años atrás, puedo investigar hasta julio de 2008, el momento en el que estaba Laporta de presidente del Barça. Por lo tanto, Laporta entra dentro de las personas investigadas por estos delitos, porque puedo retrotraerme hasta julio de 2008. En el caso de Enríquez Negreira y de su hijo, van a contabilizar y van a investigar hasta julio de 2003, porque su plazo de prescripción es mucho mayor, son 5 años más. Por lo tanto, todos los hechos que ellos hayan cometido hasta julio del 2003 se van a investigar desde julio del 2003 hasta julio del 2018. Y los del Barça, desde julio del 2008 hasta julio de 2018. Claro, mi duda aquí, y es lo que no termino de entender de este auto, siendo completamente franca, o sea, no termino de comprender la fundamentación que él utiliza para incluir a Laporta contando los años hacia atrás. Es decir, la prescripción supone que por el paso del tiempo un delito prescribe y deja de ser investigado, o sea, no puede ser investigado si la investigación no ha empezado ya. Como os ponía el ejemplo de antes, yo cometo un robo hoy y si pasa un año ya no me pueden investigar si no me han investigado antes. Siempre se cuenta hacia adelante. Si Laporta dejó de pagar en 2010, si contamos desde el 2010, 10 años en adelante, a Laporta solo se le podría investigar hasta julio del 2020, que son los 10 años de plazo que se establecen en el Código Penal. Es decir, una vez pasado julio del 2020, en teoría, el delito que haya podido cometer Laporta habría prescrito. ¿Me explico? La querella se interpone en febrero, se admite a trámite en marzo. En marzo se interrumpe esta prescripción y el juez lo dice. Sí, en marzo se interrumpe la prescripción porque ya dirijo la investigación contra ellos. Pero ya habían pasado esos 10 años para investigar a Laporta. Y es lo que no termino de entender de este auto, soy completamente franca. Lo que dice el juez para explicarlo es: cuando se dirige el proceso penal contra la persona indiciariamente responsable de un delito, la prescripción se interrumpe y queda sin efecto el tiempo transcurrido, volviendo a contarse el plazo de prescripción del delito de que se trate.
Por este motivo es por el que no debe tomarse en consideración la fecha 1 de marzo de 2023 a efectos del cómputo del periodo investigable en instrucción. Dicha fecha solo es válida a efectos de interrumpir la prescripción y el plazo de esta se computa de nuevo. Como estamos ante un delito continuado, el cómputo se inicia desde la fecha del último hecho punible y desde aquel se cuentan hacia atrás los años investigables. O sea, él tiene en cuenta el momento en el que se deja de pagar a Enríquez Negreira, que es julio de 2018, y desde ahí el plazo de prescripción lo cuenta hacia atrás para decir, vale, me puedo retrotraerme hasta julio del 2008. Pues como aquí estaba la puerta entra de lleno como investigado. Yo, dentro de mi lógica, lo computo hacia adelante. Si la puerta deja de pagar en 2010, los siguientes 10 años no se inicia ninguna investigación contra la puerta, ese delito que haya podido cometer la puerta habría prescrito. A partir de julio del 2020 ya no se podría iniciar ninguna investigación contra la puerta. ¿Por qué el juez hace esto? Porque incluye la teoría de la autoría adhesiva, de la participación adhesiva. Y dice, estamos ante un delito de naturaleza bilateral en la que existe un pacto entre dos partes. De un lado la familia Enríquez, que recibe varias remesas dinerarias anuales, y de la otra parte el FC Barcelona. La parte pagadora es la misma, pero la persona de su presidente ha ido variando a lo largo de los años. Esta teoría de la autoría adhesiva es una teoría elaborada por el Tribunal Supremo y dice, siempre existe un sujeto invariable por parte de los pagadores, que es el Barça, de tal manera que solo se adiciona la persona de su presidente u otros miembros de la directiva o del organigrama del Barça, que varían de directiva a directiva, si bien es posible que coincidan algunos de ellos, lo cual está pendiente de confirmarse. Es decir, para el juez existen dos autores principales, que son la familia Enríquez y el Barça. El Barça siempre es el mismo sujeto activo. Durante todos estos años el Barça es el que activamente ha estado pagando estas cantidades. Pero las directivas han ido entrando y saliendo. Las directivas han ido cambiando. Estas directivas, estos directivos, serían los que conforman esta teoría de la autoría adhesiva. Es una teoría especialmente difícil de explicar. Es una teoría que por supuesto tiene jurisprudencia con casos similares para que la podáis entender mejor. Pero es una teoría que merece estudio aparte. Si queréis que hagamos un vídeo explicando esta teoría de la autoría adhesiva para explicar por qué el juez decide incluir esta teoría y decide incluir a la puerta, de verdad, me lo dejáis en los comentarios y hacemos otro vídeo, pero es que se alargaría este vídeo hasta los 45 minutos muy fácilmente y me parece que no es plan tampoco. Y aparte, insisto, creo que merece un estudio pormenorizado aparte. Por lo tanto, simplemente en este vídeo explicativo de este auto os digo que el juez ha utilizado esa teoría de la autoría adhesiva para incluir a Laporta cuando en realidad Laporta como persona física, si no tuviésemos en cuenta al Barça, si no tuviésemos en cuenta que existe un club, que existe, imaginaos a Laporta él solo pagando a una persona durante tantos años. En el momento en que Laporta deja de pagar a esa persona en 2010, si pasamos del 2020 ya no se le podría investigar. El delito para Laporta habría prescrito. El juez lo incluye porque incluye esta teoría, pero es muy complejo de entender. A mí me cuesta mucho entender la fundamentación del juez para que cuente así la prescripción y para que incluya a Laporta. Por supuesto, creo que Laporta va a recurrir este auto. Vamos, estoy 100% segura de que va a recurrir este auto y va a recurrir que se le impute este delito de cohecho porque sus hechos acabaron en 2010 y a partir de aquí será audiencia provincial, Tribunal Supremo, los que tengan que decidir si efectivamente esta teoría es aplicable, si efectivamente estos años de prescripción para Laporta llegan hasta 2008 y se le pueden imputar por hechos de 2008. Y ya veremos a ver, ¿no? Es difícil porque incluso la propia Fiscalía cuando Fiscalía presenta su querella en febrero de este mismo año, no incluye a Laporta, porque considera que los hechos de Laporta sí han prescrito. Entonces, es una fundamentación compleja, no termino de entender bien cómo lo ha fundamentado para poder meter a Laporta. Creo que en algunos aspectos tendría que haberlo justificado mejor, a mí no me termina de convencer. Pero, como esto es una cosa que se va a recurrir y llegará el auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, una instancia superior formada por 3 magistrados que van a fundamentarlo de otra manera, pues veremos a ver esa fundamentación en qué sentido va, porque ya os digo que a mí, con lo que ha fundamentado esta vez, me cuesta terminar de verlo claro. Quiero saber, por supuesto, qué os parece a vosotros. Espero no haberos liado mucho, espero
que se haya entendido. Insisto, si queréis un vídeo hablando de esta autoría, de por qué considera que solo es un sujeto, que es el Barça, y que luego las directivas han ido cambiando, pero que en realidad se toma en cuenta el sujeto principal, que es el club, y todo esto, y jurisprudencia de casos parecidos, o de casos sin más, porque casos parecidos no hay, pero bueno, de casos así, dejadmelo en los comentarios, por supuesto, cualquier duda que tengáis también, y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo.